Bueno, la charla de hoy en realidad me han pedido que trate un tema que me parece clave y muy interesante. Las infecciones asociadas a los cuidados de la salud, ¿son un evento adverso de la medicina? ¿Podemos incluirlo en todo ese movimiento de la seguridad del paciente? ¿Podemos decir que las infecciones son un error prevenible? Bueno, vamos a entrar un poquito en ese tema y vamos a tratar de intercambiar con ustedes algunos conceptos al respecto de esto. Como ustedes pueden ver en esta primera diapo, lo que tratamos de mostrar es todos los estudios que se han hecho en la última década y antes incluso sobre eventos adversos en pacientes hospitalizados. Cuando hablamos de eventos adversos, estamos hablando de un error, pero de un error con daño. Rápidamente, para dejar en claro algunas definiciones, cuando nosotros hablamos de error, ¿no? Estamos hablando de una práctica que falla, ya sea porque se planificó mal y por lo tanto se hace mal porque se planificó mal, o una práctica que falla porque se planificó bien pero se ejecuta mal. Ese es el concepto de error. Pero lo más importante dentro del concepto de error es que el error es no voluntario. O sea que para que nosotros podamos definir algo como un error, necesariamente fue algo que pasó en forma involuntaria. Nadie quiere que suceda un error en la asistencia, nadie quiere cometer un error sobre el paciente. Cuando digo esto, digo que cualquier cosa que se haga con voluntariedad, ya no podemos hablar de un error. Por tanto, cuando hablamos además de un error y cuando hablamos de que ese error produjo un daño, ahí es cuando usamos la terminología evento adverso. Y en esta gráfica ustedes pueden ver los eventos, los distintos estudios que han medido eventos adversos, o sea, error con daño, en los hospitales. Vemos desde el primer estudio de los hospitales neoyorquinos, el realizado por Lucian Lippe, hasta uno de los últimos estudios, que es el estudio ENEAS, realizado en España. También hay un estudio, que es el estudio IBEAS, que fue hecho en Latinoamérica, con cifras muy similares a las que voy a mostrar. Pero lo más importante de acá, como que yo les quiero mostrar, es que vean las distintas incidencias de eventos adversos en pacientes hospitalizados. Y que cuando trazamos una media, cuando vemos el promedio de todos esos estudios, nos dicen que 9,3 pacientes de cada 100 que ingresan a un hospital pueden sufrir un evento adverso durante su internación. Aquí estamos viendo justamente el estudio ENEAS, que muestra cuáles de los tipos de eventos adversos son los más frecuentes. Y acá vean que prácticamente un 25% son los errores que producen daño vinculado a un procedimiento, o sea, a la realización de una cirugía, a la realización de una maniobra. 25,3% están relacionados a infección nosocomial. Y en este estudio, en el ENEAS, 37% estuvo relacionado con medicación. Y esto van a ver que se refleja en una cantidad de estudios que se han hecho sobre los errores y los eventos adversos en la asistencia sanitaria. Y hasta podríamos decir que los podríamos llegar a dividir por tercios incluso. Procedimientos, infecciones nosocomiales y errores de medicación son los tres eventos adversos más frecuentes. Por tanto, es muy claro que las infecciones nosocomiales no solo son un evento adverso de la asistencia, sino que además son uno de los principales eventos adversos de la asistencia. Aquí ustedes pueden ver en este trabajo de Lucian Lippe que en este caso el reporte en un sistema de reporte de eventos adversos, las infecciones nosocomiales ocuparon aproximadamente 40.000 de los reportes. Y vean en comparación con los reportes que han habido de errores de medicación, con los reportes que han habido de eventos centinela, y con otro tipo de reportes, las infecciones son el evento adverso además más reportado. ¿Por qué? Y bueno, eso puede tener muchas explicaciones, pero creo que una de ellas es importante, es que, por ejemplo, en Uruguay, una de las primeras experiencias que hay en reporte de eventos adversos que el Uruguay conoce es el sistema actual, es el sistema que tiene hoy el Ministerio de Reporte de Infecciones. La gente culturalmente, los trabajadores de la salud culturalmente, estamos mucho más habituados a reportar infecciones que a reportar otro tipo de eventos adversos. Pero esto se cumple en el mundo. Las infecciones no solo son un evento adverso, sino que son uno de los eventos adversos más notificados en todo el mundo. ¿Y por qué decimos que pasa esto? ¿Por qué decimos que es conveniente
tener una mirada de las infecciones nosocomiales a través de todo lo que es la teoría y la teorización de la seguridad del paciente, porque ustedes van a ver que como evento adverso comparte una raíz común con una cantidad de eventos adversos. A mí me gusta decir que la medicina es uno de los sistemas de trabajo más complejos. Y realmente esto es así, está muy bien demostrado. Es más complejo que la cabina de un avión y es más complejo que una planta nuclear. ¿Por qué? Y por una cantidad de cosas. Para empezar, porque hay una innumerable cantidad de relaciones humanas, hay una innumerable cantidad de interacciones, porque todos los pacientes no son iguales, porque a un paciente me puede ir bien aplicando un mismo protocolo y al otro día irme mal con un paciente similar al que le aplico el mismo protocolo, y eso está asociado a la variabilidad. Por supuesto, además que hay otros factores importantes. Ustedes saben que en medicina nosotros lo que hacemos todo el tiempo es una gestión de la incertidumbre. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos pautas y eso está muy bien, porque eso da determinado nivel de seguridad, que tenemos protocolos, pero cuando analizamos de todos los protocolos que se conocen de todas las áreas de la medicina, aproximadamente solo un 23 a 24% tiene un nivel de evidencia de tipo 1A. Con lo cual, básicamente, la mayoría de las cosas que hacemos las hacemos basado en recomendaciones de expertos. O sea que nosotros todo el tiempo estamos gestionando incertidumbres y además estamos gestionando riesgos. ¿Y en qué ambiente? Y aquí me voy a tomar un minuto para que entiendan este concepto. ¿En qué ambiente nosotros hacemos esa gestión de esa incertidumbre y de esos riesgos? En un ambiente ya dijimos que complejo, pero además en un ambiente que se conoce como un sistema estirado. Eso quiere decir que cuando ustedes revisan, como veíamos en higiene de manos, dónde son los lugares más propensos a que aparezcan las infecciones como evento adverso, van a ver que son los lugares con más carga de trabajo, van a ver que son los lugares donde se asisten los pacientes más graves, y esto tiene muchísimas explicaciones que ustedes ya conocen. Pero además, en general, esos ambientes de trabajo son los que se conocen como sistemas estirados. ¿Qué es un sistema estirado? Bueno, si uno tuviera que diseñar un sistema de trabajo, una forma de trabajo, por ejemplo, en medicina, seguramente, y se reuniera con un ingeniero a diseñarlo, diseñaría lo que se llama un área normal-normal, o sea, un espacio de funcionamiento que los diseñadores consideran seguro. Si habláramos, por ejemplo, de las leyes del tránsito, manejar por la ruta entre 60 y 110 kilómetros por hora. Si habláramos de una sala de medicina o de una sala de emergencia, ustedes elegirían los turnos adecuados, el número de enfermeros adecuados, el número de licenciadas adecuados y el número de médicos adecuados a los pacientes que se suponen que ustedes podrían asistir. Eso es lo que se llama el espacio normal normal. Pero en medicina muy pocas veces trabajamos en ese concepto de normal normal, porque por múltiples razones, pero yo voy a nombrar dos, que son las presiones del propio sistema tratando de mejorar el desempeño y las presiones individuales de los que trabajamos en estos sistemas, tratando de tener también algún beneficio personal o buscando algún tipo siempre de beneficio personal, como es entendible. Con esto quiero decir, el sistema le falta un médico o le falta un enfermero y le pide a otro enfermero que se quede u otro médico que se quede. Ese médico se beneficia porque quizá libere una guardia después o porque le pagan más y al enfermero le pasa lo mismo. Con esto terminamos en general en estas áreas trabajando en lo que se llama en un sistema ilegal tolerado, o sea, a veces con sobrecarga de trabajo, a veces mal descansado y a veces simplemente un sistema que estaba en equilibrio tiene dos pacientes que se descompensan al mismo tiempo, cuatro pacientes que llegan a una puerta de emergencia y eso ya se transforma en un sistema estirado. Lo que conocemos como un sistema ilegal tolerado. O sea, todos lo conocemos, trabajamos en él, es en el que trabajamos la mayoría del tiempo y tiene algunas características particulares. En estos sistemas ilegales tolerados estamos muy cerca, pero muy cerca del concepto de un sistema ilegal, o sea, de entrar a un área donde empezamos a cometer errores graves. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque tenemos que ser conscientes que ciertas áreas de la medicina son sistemas estirados y que ahí toma mucha importancia las decisiones de las personas y que realmente en este tipo de sistemas tenemos que tener trabajando personas que tengan la capacidad de tomar una decisión, tengan la capacidad incluso de romper un protocolo, pero siempre en forma justificada y que incluso cuando lo rompen, este protocolo no sea roto en forma sistemática, porque eso tampoco es bueno para el funcionamiento del sistema. Entonces,
en medicina la mayor parte del tiempo, en áreas críticas, en áreas de emergencia y en áreas con sobrecarga de trabajo, trabajamos en lo que se conoce como un sistema ilegal tolerado. Por lo tanto, deberíamos tener una especial sensibilidad a la percepción de los riesgos y obviamente que eso probablemente, en la mayoría de los casos no lo tenemos o no pasa así. ¿Cuál es el otro concepto importante de la seguridad del paciente que se aplica también al control de infecciones? Que hoy sabemos que un cuidado médico seguro y eficiente, o sea, hoy sabemos que para que un paciente le vaya bien en el sistema sanitario, no depende solo de la habilidad y el comportamiento de una persona, no depende solo del médico a cargo. Realmente para que un paciente le vaya bien en el sistema sanitario, depende de un sistema de cuidados, depende de que muchas personas hagan lo correcto en el momento correcto y de la forma correcta. Y por tanto depende básicamente de la capacidad de trabajar en equipo. Y yo, esto que quizá ustedes en este momento no lo están asociando con lo que habitualmente hablamos de control de infecciones, al final yo voy a tratar de que les quede redondo y claro el concepto de por qué ahora estoy hablando de que la capacidad de trabajar en equipo es uno de los elementos claves de los sistemas sanitarios modernos. Seguramente hoy, a la hora de elegir a una persona para trabajar en el sistema sanitario y pensando en esos sistemas complejos que les conté, pensando en esos sistemas estirados que les conté, ustedes probablemente la capacidad que tendrían que definir es si esa persona tiene capacidad de trabajar en equipo. Probablemente eso sea más importante incluso que los conocimientos, porque los conocimientos se adquieren. Entonces, cuando nosotros nos plantean que las infecciones son un evento adverso y por lo tanto con un grado muy importante de prevenibilidad, o sea que son prevenibles, nos preguntamos, ¿es posible infección cero? ¿Es posible plantear infecciones cero? Y bueno, hasta hace 10 años seguramente nosotros estaríamos diciendo que no, pero hay ciertos proyectos sobre los cuales es bueno echar una mirada que se han planteado realmente si hay por lo menos algún tipo de infección no es posible reducirla a cero. Y así es que en 2008 los centros del Medicare y el Medicaid en Estados Unidos dejaron de reembolsar los costos derivados de las infecciones hospitalarias. ¿Qué pasó? Si un paciente se infectaba y esa infección era una infección intrahospitalaria, el seguro no pagaba. Esto fue un estímulo importante, obviamente, para que se empezaran a buscar estrategias para disminuir la infección al mínimo posible. Y ahí surgen varias estrategias, pero yo quiero destacar una que es el proyecto Keystone, que es un proyecto que juntó muchos hospitales de Massachusetts, que estuvo liderado por Peter Pronovost, y que trató de decir, bueno, a pesar de que hace años que venimos aplicando los paquetes o los bundles de infecciones, no hemos logrado reducir las infecciones a cero. Bueno, ¿qué mirada tenemos que poner sobre el tema y qué otras estrategias multimodales tenemos que buscar para reducirlas a cero? Y acá hay otros conceptos que empiezan a aparecer vinculados a este proyecto que entró a analizar, bueno, qué cosas son importantes también en el control de infección que van más allá de las medidas específicas para controlar esa infección específica. Y ahí aparece un tema fundamental en la medicina moderna, que es la gestión de riesgo. Gestión de riesgo es analizar el riesgo de un procedimiento o de una decisión que voy a tomar, es clasificar ese riesgo, quiere decir si el riesgo es aceptable o no es aceptable para mí, es controlar ese riesgo, o sea, diseñar barreras por si durante ese procedimiento hay cosas que salen mal, y reducir el riesgo, quiere decir hacer el procedimiento de la forma más segura posible o incluso no hacerlo si yo considero que el riesgo es inaceptable. Entonces hoy podríamos decir que los dos desafíos importantes en la gestión de riesgo son, y este concepto es bien importante, es una manera sencilla de entender lo que es la gestión de riesgo, es hacer lo que se ha decidido, pero fundamentalmente es tener claro lo que no se hará. Entonces, cuando ustedes están entrenando a una persona en una maniobra, como por ejemplo la colocación de una vía venosa central, es muy importante que esa persona sepa lo que tiene que hacer. Pero es hasta más importante que esa persona sepa los errores que no puede cometer, lo que no se puede hacer, las barreras que no puede infringir. ¿Ah? Y es así que aparece
otro de los puntos en común que tienen las infecciones y el resto de los eventos adversos de la práctica sanitaria, la posibilidad de analizarla aplicando herramientas sistémicas, la posibilidad de aplicar herramientas sistémicas para el análisis de una infección, porque familiarizándonos con estas herramientas y empezando a profesionalizar el análisis de las infecciones, el análisis de los brotes, vamos a tener mucho mejores resultados. ¿Por qué? Porque estas herramientas me permiten ver, ¿verdad?, no solo el evento, no solo la infección que aparece, sino que me permite determinar y detectar qué cosas fueron fallando en el sistema, no solo en el operador, en el sistema, para que esa infección apareciera. ¿Esto qué me da? Me da información para que yo pueda diseñar realmente una forma de hacer las cosas más segura. No solo deteniéndome en los que son los errores clásicos que tenemos los seres humanos y que nos llevan a hacer las cosas mal, como los despistes, los lapsus, los errores puntuales o el romper alguna norma, ¿verdad? No solo eso, porque eso es lo que ve todo el mundo, eso es, digamos, es el árbol, sino que estas herramientas sistémicas nos permiten detectar los eventos que son latentes, los fallos latentes. ¿Qué son los fallos latentes? Son los fallos que si no los corregimos, si no los mejoramos, cualquier persona que haga la maniobra, cualquier persona que vaya a colocar la vía central, también va a estar expuesta a que esa vía se le infecte. ¿Ah? Para poner un ejemplo que les sea claro. ¿Ah? Entonces, estas herramientas nos permiten detectar los fallos latentes que son los que realmente tenemos que corregir a la hora de diseñar un proceso adecuado. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, la primera, y como veían en ese esquema, es el análisis causa-raíz, que justamente es eso, es ir a la raíz del problema, no ver lo que sobresale por encima de la tierra, como es la frondosidad de una planta, sino que ver la raíz, que es lo que realmente está bajo tierra y lo que todo el mundo, no todo el mundo ve. Pero con esto le quiero decir que vamos a tratar de contestar si la infección puede bajarse a cero. Pero lo que sí sabemos es que es un imperativo ético diseñar sistemas más seguros. Y probablemente con esto me va a ir mucho mejor. Pero lo que sí es un imperativo ético es que cuando yo tengo un evento adverso lo tengo que analizar para tratar de detectar cuáles son las fallas que llevaron a que se produjera. Este es el concepto del análisis causa-raíz. El queso suizo, ustedes ya lo vieron, yo no me voy a detener en esto, pero esto quiere decir que para cuando uno hace o toma un riesgo, esto se transforma en un evento adverso, tienen que fallar muchas barreras, hay muchas cosas que se hacen mal y hay muchas cosas que terminan coadyuvando para que se termine dando el evento adverso, en este caso, por ejemplo, una infección asociada a los cuidados de la salud. Y en general estas son las causas básicas. Técnicas inapropiadas, una monitorización deficiente, una formación inadecuada del operador, una comunicación deficiente. La comunicación está en el 60% de la causa raíz de todos los eventos adversos. Por eso es tan importante aprender y trabajar en equipo y aprender de técnicas de comunicación. Y todo esto hace que se produzca un evento adverso. No solo está asociado con a quién le ocurrió con el operador, sino que está asociado a ese operador que es un humano en un contexto especial. Y por supuesto que no es fácil analizar los eventos adversos aplicando análisis causa-raíz. ¿Por qué? Y porque es incómodo, porque es una herramienta que enfoca en el sistema, porque al sistema le resulta siempre más fácil culpabilizar a una persona puntual que culpabilizarse a sí mismo por cosas que están fallando en su diseño. Entonces, como decimos acá, hablar de fallas de sistema o de errores clínicos no es fácil por sus consecuencias emocionales, económicas, sociales, profesionales y jurídicas. Pero si no hablamos de esto, estamos siendo irresponsables. Es un imperativo ético empezar a analizar los eventos adversos en base a estas herramientas. Por supuesto que la gran herramienta para análisis causa-raíz es lo que se conoce como diagrama de Ishikawa o espina de pescado, donde ustedes, aplicándola junto con un protocolo que se conoce como el protocolo de Londres, que en este momento lo están viendo, van a poder analizar los distintos factores estratégicos y de organización, de máquinas y recursos, de condiciones de trabajo, de factores del paciente. Todo esto está detallado en el protocolo de Londres y van a poder ir analizando área por área para detectar lo que fueron las fallas latentes para que de un procedimiento se sucediera un evento adverso. Por supuesto que esto necesita entrenamiento, por supuesto que a medida que lo apliquen más expertise van a ir tomando, pero es la forma básica de obtener realmente información de un evento adverso. Acá, por ejemplo, tienen un equipo
de control de infecciones que aplicó un análisis causa-raíz con un diagrama de espina de pescado para un brote de infección intrahospitalaria. En este caso fue un brote de un SAMR en una nursery. ¿Cuál es la segunda herramienta importante que aquí les quiero nombrar? Un poco más compleja, pero muy proactiva. Cuando digo proactiva, digo que el análisis causa-raíz es reactivo. Yo lo puedo aplicar para ver qué falló después que el error se produce. El análisis modo de falla y efectos es proactivo, quiere decir que yo puedo en un servicio detenerme a pensar cómo es mi forma aquí de colocar las vías centrales. Entonces, armo un equipo en el que está el enfermero, en el que está la nurse, en el que está el residente y en el que está el médico de guardia o algún representante de los médicos de guardia, en el que puede estar el jefe de servicio y todos los integrantes del equipo asistencial, por ejemplo, de un CTI. Y ahí nos preguntamos, ¿cómo hacemos aquel procedimiento de inserción de vía? Entonces, ese grupo, analizando paso por paso, puede definir lo que dice el título de la herramienta. ¿Cómo puedo fallar? ¿Cuáles son los modos que tengo de fallar en este servicio en la colocación de una vía? Esto permite detectar teóricamente cómo puedo fallar, pero permite en forma proactiva diseñar las herramientas para cuando realmente el fallo me pase. Entonces, esta es una herramienta que vale mucho porque me permite ya de antemano decir, cuando pase esto voy a hacer esto y cuando pase esto voy a hacer esto, antes que el suceso se dé. O sea que el ANFE es un método realmente muy efectivo, es un método sistemático de identificación e investigación de las debilidades potenciales de un producto o un proceso. En este caso, de un proceso como puede ser la colocación de una vía, la colocación de un tubo endotraqueal, la colocación y retiro de una sonda vesical, lo que ustedes decían que es el problema que tienen. El ANFE está hace muchos años ya utilizado en el sistema sanitario y ha dado muy buenas muestras de esto. Permite identificar, priorizar y mitigar los riesgos de seguridad del paciente vinculados a un procedimiento, como dijimos. Acá yo les voy a mostrar un ejemplo, que esto es un ANFE que realizamos justamente de colocación de vía venosa central en una unidad de cuidados intensivos. Vean que este grupo de trabajo identificó todas esas modalidades de fallar. Fallar en la indicación, para poner un ejemplo, ¿cómo puede fallar una indicación de una vía venosa central? Si necesito una vía central del paciente y uno no la hace, estoy evitando el riesgo, pero no estoy haciendo algo que se necesitaba. Eso es una forma de fallar. Otra forma de fallar en la indicación es si el paciente no necesita la vía y yo la termino realizando. En la colocación de la vía, en cuanto a la comprobación de la vía, en cuanto al uso y mantenimiento, en cuanto al retiro de la vía, esto lo van a poder ver más detenido en las diapositivas, pero vean que todo el grupo definió todas estas formas de fallar. Y después lo que se hace en un análisis de modo de falla es adjudicar a cada ese modo de fallo un efecto, o sea, qué sucede si ese modo de fallo se da, y una causa, ¿no? ¿Por qué puede ser que haya fallado? Y a esto se le da tres números. Un número que está vinculado con la gravedad del evento, si se sucede. Otro número vinculado con la probabilidad de que realmente eso suceda en mi servicio. Y otro número vinculado con la posibilidad que yo tengo de detectarla, ¿tá? Estos tres números que están vinculados con la gravedad del suceso si ocurre, la posibilidad de que ocurra y la posibilidad que tengo de detectarlo o interceptarlo, si lo multiplicamos genera un número que se llama el número de prioridad de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes aquí están viendo una cantidad de efectos y una cantidad de modos de fallar, que ese grupo integrado por distintos profesionales le dio esos tres números. Cuando esos números se multiplican, la cifra más alta me está diciendo que tengo un evento que si se sucede genera mucho daño, que además es difícil de detectar y que además es frecuente de que ocurra. Entonces, ¿qué permite este proceso? Priorizar los riesgos. Por ejemplo, en este servicio donde se aplicó el análisis de modo de falla, ven que los que están en rojo son los riesgos priorizados. O sea que este servicio consideraba que los errores más comunes eran la mala preparación del sitio de inserción, porque no había protocolos, porque muchas veces el carro se quedaba sin material, porque no había una bandeja de vía venosa central, y consideraba que el modo para mejorar eso y para mejorar la detección era la supervisión. Consideraba la inadecuada higiene de manos como otra causa grave y la mala técnica de punción y canalización. Y vean que, por ejemplo, el hecho de que la persona se equivocara por hacer una vía en un paciente que no necesitaba vía no era algo común en el servicio, por tanto, quedaba con un bajo número de prioridad de riesgo. Así que esto realmente me permite priorizar los riesgos.
Los ANFE, yo les mostré uno de vía venosa dental, pero han sido relacionados también para procesos como vacunación del personal del sistema sanitario, mejoría de los laboratorios de análisis clínico, mejoría de la reanimación del paciente en shock, mejoría de la asistencia inicial de un politraumatizado grave. Hay una cantidad de ejemplos para esto. Pero en suma, dos herramientas que se aplican en seguridad del paciente y que debemos empezar a aplicarlas al control de infecciones: análisis causa-raíz y análisis de modo de falla. ¿Cuál es el gran mérito del análisis de modo de falla? Que promueve el pensamiento sistémico en la organización, que promueve el hecho de que ustedes no vean solamente el árbol, sino que también vean el bosque. No vean solo lo que sobresale de la planta, sino vean también la raíz de la planta, como dijimos hoy. Entonces, ¿por qué estamos hablando de todo esto? ¿Qué tiene que ver esto con el control de infecciones? Bueno, vamos a ver una cosa. El control de infección no solo se vincula a la posibilidad de aplicar un paquete de medidas, porque si ese paquete de medidas se aplica solo durante la aplicación del protocolo, o sea, solo mientras estamos vigilando esa aplicación y la gente no lo incorpora como una forma cultural de trabajar, el control de infecciones va a durar lo que dure el impulso de los equipos de control de infecciones, porque la gente se lave las manos, porque la gente aplique el paquete de vías, porque la gente aplique el paquete de neumonía. Pero después, cuando se baje la vigilancia, esto rápidamente va a caer. ¿Cómo se mantiene esto en el tiempo? Y esto solo se mantiene logrando una cultura de seguridad. Y la cultura de seguridad es una cultura abierta y justa. Cultura de seguridad abierta quiere decir que las personas pueden decir cuando le parece que algo está saliendo mal, que me pueden venir a sugerir cosas para mejorar y no van a ser castigados por eso. Esto parece obvio. Pero justa quiere decir también que la persona sabe que hay cosas que debe hacer y hay cosas que no debe hacer. Entonces, si la persona insiste en hacer cosas que no debe hacer, tiene que recibir también advertencias por esto. Y también tiene que ser contactada por el equipo por esto, porque hay una forma de comportarse en el ámbito sanitario y hay una forma de hacer las cosas. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esa llave que encontró el proyecto Keystone para bajar la bacteriemia cero y que después se entró a reproducir en muchas partes del mundo, era aplicar, como ven acá, las medidas o el bundle de infección por catéter, pero además asociado a lo que ellos llamaban un plan de seguridad integral. ¿Ah? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando no parecía estar relacionado ni tener nada que ver con la infección, ellos hablaban de cultura de seguridad, hacían la medición de la cultura de seguridad en la unidad donde estaban trabajando, formaban al paciente, formaban al personal en seguridad del paciente. Hablaban de los errores, no solo de las infecciones, establecían alianza con los líderes de esa organización y empezaban a aprender de los errores. Por ejemplo, dentro del trabajo en cultura de seguridad, hacían talleres para aprender a trabajar en equipo, hacían talleres de comunicación y ustedes pueden decir, ¿y qué tiene que ver eso con disminuir la infección por vía venosa? Bueno, tenía mucho que ver, porque ese avance, esa mejora en la comunicación, ese avance en la cultura de seguridad, ese avance en el conocimiento de seguridad del paciente fue lo que permitió hacer sostenible la aplicación de las bandas, la aplicación de los paquetes. Y hoy ya llevan aproximadamente 8 años este proyecto y de esos 8 años, hace 4 años que tienen bacteriemia cero en más de 150 hospitales de Massachusetts. Entonces, ¿por qué las infecciones son evitables? ¿Por qué las infecciones son un evento adverso evitable? Y bueno, para eso tenemos que cambiar un paradigma. Intervenciones o paquetes de medidas basadas en la mejor evidencia científica, ¿no? Aplicadas en estrategias multimodales, con herramientas novedosas como los objetivos diarios, los banders, los checklists y las rondas de la seguridad, y todo eso para gestionar este cambio cultural o esta mejora en la cultura de seguridad de la organización. Entonces, la única forma de lograr cambios sostenibles es trabajar en forma multimodal, no solo las medidas de prevención, sino todo el contexto que se da en ese servicio o en esa unidad. Trabajar cultura de seguridad, trabajar comunicación y trabajar trabajo en equipo. Entonces, para finalizar,
¿Qué hay de ese concepto de cero riesgo? Bueno, yo le puedo decir que ese concepto es un concepto delicado de manejar, por lo menos delicado de manejar con los pacientes. Yo creo que nosotros no tenemos que hablar de cero riesgo de infección. Lo que sí tenemos que hablar es de cero tolerancia, ¿no? A realizar o a seguir realizando cosas que vienen fracasando. No existe el riesgo cero en pacientes gravemente enfermos, pero podemos hablar de la cero tolerancia a la pasividad y mucha tolerancia para lograr una cultura abierta, una cultura justa, donde todo el mundo pueda expresar cuáles son sus opiniones de las cosas que deberían mejorar en los procesos de todos los días en el funcionamiento de cualquier servicio. Como decía Lucian Lippe, los errores no son causados por malas personas, sino por malos sistemas. Y tenemos la obligación de empezar a diagnosticar las fallas del sistema y empezar a diseñar sistemas más seguros. Muchas gracias.